Tema porque el Miss Universo es para muchos un culto, Ana. Y así lo hemos visto, este año se entregan para disfrutar de todo el proceso. Ese es el caso de Salvador Hernández, conocido como Salvita, un salvadoreño que se ha vuelto viral porque hasta desfila mejor que una Miss y por eso lo traímos aquí, mira, con Denise Quiñones y todo. Bienvenido, Salvita, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y wow. No sabía que esto era tan chévere. Salvita, nos hemos hecho fans de todos tus videos. Yo te empecé a seguir y yo digo, discúlpame, pero es que el acceso directo a todas esas misses es Alex Aspe y Salvita. Contame cómo es esta historia, de dónde nace tanta pasión por las reinas de belleza. ¿Cómo nace? Tienes que ser atrevida. Porque yo dije, yo tengo que lograr algo. Yo dije, yo tengo que ir a este mismo universo a alcanzar lo que nadie ha alcanzado. Y a veces me sentía, será, pero yo voy por mí mismo. Yo quiero hacerlo porque quiero lograr algo, pero vamos a ver qué logramos. Entonces yo dije, me voy a empezar a ser amigo de ellas para buscar información, cómo llegan. Logré llegar al aeropuerto y me encontraba con ellas. Y de repente nació una pasarela con ellas. ¡Wow! Pero hay que quiero que el público no entienda cómo llegas tú a ellas, porque obviamente el ir al Miss Universo, el vivir la experiencia que estás viviendo tú, es un lujo. Y quiero que le cuentes al público un poquito de la manera en la que llegas, porque ha sido por el cariño de ellos. Claro, ¿cuál cámara es? Es la 1, Salvita. Esta, yo les quiero contar que yo empecé a hacer como la de Albania, iba así, entonces empecé a pedir, amigos, yo dije, yo quiero ir al mismo universo y porque siempre pedimos para alguna tristeza y por qué no para algo positivo. Y me dice, me hice una historia, le digo, ¿por qué no me donan para ir al mismo universo? Y le dicen, y todos empezaron a donarme y empecé y recaudé $8,000 para venir acá. ¡Ay, Dios mío! Me encanta. Y aparte que todas te conocen y he visto incluso que te traen hasta regalitos. Yo digo, ah, estas ya están queriendo sacar a Salvita. Me trajeron 9 regalos. ¿Quién es? ¿Cuál fue el regalo que más te gustó? El de todas, pero me gustó mucho. me gustó mucho el de Bolivia, que me colocó el sombrerón. Oh. Me sentía como el viejo del sombrerón con ese gran sombrero, pero me parece bello. Salvita, a ti te sigue todo el mundo dentro de los certámenes de belleza y tú me habías revelado a mí que iba a esperar a venir en casa con Telemundo a revelarme tus 5 favoritas, sin importar si son latinas, sin importar si son asiáticas, las 5 favoritas del reconocido Salvita. Bueno, yo no quiero que se enojen, porque tú sabes que uno empieza a tener como esa unión con ellas y ya te haces como amigo. Y es como, objetividad ante es todo, muy difícil, Salvita. Pero yo digo, yo sé, amiga, yo sé. Sí. Pero entonces es como muy difícil. Entonces, pero yo dije, bueno, voy a elegir mis 5. Y yo dije, yo sé, ay, Dios, le digo. Pero yo tengo 5 favoritas que yo, a mí me gustaría Suelta la sopa, Salvita. Deja de editorializarlo. Rumania. Eso. Esa es una de mis favoritas. Ajá. Tailandia. Colombia. Puerto Rico, Brasil. ¿Eran 5? No, es 5. Dale otra. Yo no puedo dejar a México afuera. No, okay. No puedo dejar a México porque me encanta. Okay, voy a hacer 6. Un top 6. Que hay que hablar con la organización que meta 6. Por Salvita. Hay que hablar con la organización que meta 6. Oíme, pero ¿definitivamente crees que este año está quizá más difícil que los anteriores? Está muy difícil porque yo sé que tiene que ganar una latina, pero yo pienso que se va a definir en la entrevista con el jurado. Pienso que eso va a ser todo, porque es que tú ves una latina, a mí me gustan todas las latinas, yo siento que tienen algo, tienen eso, que hay unas que conectan mucho con el público, yo siento que las estás amando más, pero yo pienso que se va a definir con el jurado. Bueno, Salvita, no te vayas, porque tenemos que hacer la pasarela que se ha vuelto viral por todas las redes sociales. El Salvita desfila con cada una de las candidatas y aquí